Bueno, hola a todos pequeños manatíes. Este programa viene cortesía de nuestro compañero acá en el canal, Axel Lozano Vázquez, que propuso este tema. Traducirlo para que esto sea un fiestón. No, en realidad esto es la diversidad en el mundo de los videojuegos. Es pues, una cosa espantosa que ya se viene hablando hace tiempo. Se acordarán lo que pasó hace poco, 2 meses, con el tema de Abby en The Last of Us, hablando de los cuerpos diversos y demás. Y esto básicamente va rumbo a lo mismo, aparentemente. Lucy Kiriakidou, es una artista independiente, abordó la necesidad de usar, digamos, cuerpos diversos, ¿no? Es una excusa como para decir no tengas ningún estándar, entonces no te tenés que forzar. Básicamente es eso. Ella dice de que este cambio es necesario, que es lo correcto y es lo que los jugadores quieren. Los estudios han demostrado que los jugadores quieren más diversidad en los juegos y eso es diversidad general, no solo cuerpos. Sí, estoy de acuerdo, pero en realidad el tema de los cuerpos está la customización de personajes, o sea, vos personalizás tu personaje y eso existe hace años. O sea, el tema del cuerpo, lo ideal es eso y nada más, y que cada cual cree su avatar. Cada vez más juegos lo traen y no es necesario que vos pongas absolutamente nada. Dice de que además una precisión, no es una excusa para no tener mujeres y personas de color en tu juego. No está mal tener hombres musculosos y mujeres de reloj de arena, pero necesitamos representar mejor a nuestra audiencia. Y a las personas que realmente juegan nuestros juegos, es genial tener NPC con diferentes cuerpos, pero es mejor tener lo mismo para un protagonista. Cuando uno quiere jugar un juego, busca algo, digamos, heroico, ¿no? Tu protagonista tiene que ser algo heroico. Yo no me imagino, si tuviera que jugar al Mass Effect, tener a Shepard, un Shepard que pese 200 kilos, por ejemplo, ¿no? Y que esté corriendo y saltando. Me parece que me sacaría. No, no me parece, en ese sentido no me parece. Compartió sus consejos para artistas que quieren superar la proyección de sus propios ideales. La mejor manera de mejorar es revisar su trabajo, ver dónde se encuentran ahora y ver a dónde quieren estar en el futuro. Dice que se dio cuenta de que ni siquiera se representaba a ella misma en el arte y eso le resultó doloroso. Había interiorizado que mi apariencia necesitaba ser arreglada o estilizada para que las imperfecciones desaparecieran. No depende de vos, o sea, básicamente yo si hiciera un juego no lo haría como yo, o sea, buscaría ideal y listo. Para eso están los juegos, la gente juega a los juegos justamente para escapar de la realidad. Si quieren realidad pueden vivir la vida y van a tener la realidad. No es el foco del que juega un videojuego. Me parece. Entre sus consejos para los artistas, les recomendó que desafiaran sus propios prejuicios haciendo investigaciones sobre los tipos de cuerpo y encontrando recursos con los que puedan trabajar. También recomendó crear paneles de estado de ánimo, o sea, más cargos al pedo, para obligarte a investigar un poco. Destacó que los cuerpos no necesariamente se ven iguales dependiendo de la cultura, también diciendo, por ejemplo, que la mujer típica en Grecia no se ve igual que la del Reino Unido, ni tampoco su tipo de cuerpo. Sí, pero hay ideales. O sea, el ideal no es que esté mal, es algo a lo que vos podés aspirar. O sea, es eso. No significa que vayas a llegar, pero siempre conviene tener un ideal. Va a haber gente que va a llegar, va a haber gente que va a quedar en el medio y va a haber gente que ni siquiera lo va a intentar. Meter distintos tipos de cuerpo para ver si dejas contento a alguien. Yo estoy seguro que el que no tenga un cuerpo escultural igual te va a jugar el juego y no va a tener problema con que el protagonista tenga un cuerpo escultural. Para nada. O la protagonista, ¿no? Pero para nada. No sé qué quiere inventar. Pero bueno, esta mujer aparentemente ha querido aleccionar. Esto es tan viejo como el tiempo, el tema de la diversidad. Este artículo está bueno porque te resume un poco que es uno de los temas. El tema de la diversidad en los cuerpos y demás, que quieren atenderlo por alguna razón. O sea, si ustedes la ven acá, es un poco rellenita. Es un tema de complejo, calculo que tenga. No sé por qué. Si hace un poco de ejercicio, quedaría bien. Y más que nada, el tema del fat shaming, que es por lo general a lo que van.
Es un tema de salud, no es un tema estético. O sea, vos tenés un sistema esquelético que no te... El sobrepeso, cuanto más envejeces y más si sos mujer, con los cambios hormonales, te podés tener unos problemas de columna, pero que son... vas a pasar bastante dolorida. Quieren tomarlo por el lado de la apariencia, como que es discriminación la apariencia. Es un tema de salud. Un hombre o una mujer que tengan sobrepeso realmente es terrible. Es terrible. Es terrible para su salud, es terrible para la salud de la gente de la salud que tiene que andarlos moviendo. Pero aparte es terrible para la calidad de vida de la persona. O sea, es horrible. No se enfocan nunca en eso. Veo que cuando hablan del fat shaming, hablan de que son hermosas personas, que nadie dice que no. Pero la realidad es que tu calidad de vida es un desastre. No tiene sentido. Esto es una justificación y nada más. Pero bueno, ¿por qué traigo esto? Viene la nueva Wonder Woman, ¿no? Acá la tenemos. Espectacular. Espectacular. Esta artista estuve en su Instagram, es cáncer. Voy a decir la verdad, el Instagram es cáncer. Hoy no voy a ser sutil para nada. Es lo peor que he visto en años. Y sí, esto yo creo que es peor que los New Warriors en cuanto a estética. Es lamentable. Esto es una variante portada que está haciendo Roster Teeth, esta actriz en concreto que se llama Robin Eisenberg, para la portada de lo que va a ser el cómic de Wonder Woman 1984. Y lo revela el Twitter de DC Nation. Está ilustrada con la marca registrada del artista, estilo pastel, y presenta un borde de onda de vapor con temática de los 80. Esto es vago, vagueza total. El título del cómic se encuentra cerca de la parte superior de la imagen. Y bueno, acá te es esto. Es esto. Tenemos a nuestra Wonder Woman sobrealimentada. No sé qué le pasó, pero quedó mal. Y bueno, esto es arte. 3 días antes de que Wonder Woman 1984 llegue a los cines, sale esto. Y este vendría a ser, digamos, el corolario de lo que es la industria, ¿no? Básicamente es esto. Terrible, realmente terrible el arte. El arte es lo peor que he visto. Por lo general se usan estos fondos para no tener que hacer diseños. Eso lo hizo Marvel en su serie X-23, donde no había prácticamente mucho detalle en lo que eran los fondos, eran todos pintados así como está pintado esto, para ahorrarse el trabajo. No me gusta, me parece espantoso todo de esta etapa. No recuerda a los años 80 tampoco la estética, no es atractivo el personaje, al menos como se ve. No sé esto para quién puede ser, seguro que para mí no es, y no tengo ni idea si va a haber alguien que realmente le guste esto como tapa alternativa. No sé qué coleccionista puede querer comprar esto, más que por un tema de morbo y decir, bueno, a mis nietos les voy a mostrar que en algún momento a alguien se le ocurrió dibujar a Wonder Woman así. Pero si le saco el morbo, no creo que nadie más quiera comprar esta tapa. Básicamente no le veo... No le veo nada de arte, o sea, estas estrellas en el pelo, un peinado afro, está bien, la quiso hacer de color, ponele, ojos verdes. Me llama la atención que le haya hecho de color y de ojos verdes. Hay gente de color y de ojos claros, pero son una minoría. O sea, yo los haría con ojos marrones para que sea más representativo técnicamente. Y el hacer a todas las mujeres de color con estas caderas y estas piernas, en realidad no todas las mujeres de color tienen estas caderas y estas piernas. O sea, estás generalizando. Eso es un pecado cuando hablas de diversidad. Pero bueno, esto es, digamos, el corolario de la muerte del cómic, ¿no? Yo tenía la esperanza que saliera Watchmen, una obra magnífica.
que salvara todo esto, pero no, tenemos esto. Tenemos esto, la Wonder Woman, $4 aparte de tenés que pagar para este variante de cómic. No, olvídate. Va, esta tapa variante, ¿no? No. Lamentable. Pero bueno, dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.